buenas noches, bienvenidos a Irreverentes, solo aquí en Avia Yala Televisión. Hoy día tenemos contexto internacional para discutir, pero también los temas nacionales, ahora que la agenda ya se está moviendo un poco más. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, contertulios, contertulia y todo el público de Avia Yala. Como siempre, un placer estar con ustedes. Javier García, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, público de Avia Yala, y feliz de estar aquí. Alen Kisber, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Bueno, buenas noches, señores, señoritas, caballeros. Buenas noches, público de Avia Yala. Gracias por seguirnos. Y Kiara San Pablo, muy buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, feliz, un día más cerca de Navidad para todos y todas. Y ojalá mis niños y niñas y niñes bolivianos estén muy felices también y ya en vacaciones. Feliz por eso. Pues bien, hace pocas horas estalló una noticia, vamos a decir, de dimensión global, que es que Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina durante dos gestiones, fue condenada a 6 años de cárcel y además a estar prácticamente inhabilitada para ejercer cualquier cargo público de ahora en adelante, a lo cual sin duda sus detractores celebraron, pero también hubieron varias reacciones de indignación y de apoyo a la expresidenta, debido a que se estaría atribuyendo a que los motores de este juicio no sería la búsqueda de justicia, sino sería el llamado lawfare, que vamos a traducirlo más o menos al español, es como guerra mediante las leyes, o sea que sería un instrumento motivado por fines políticos para perseguir a Cristina e inhabilitarla, debido a que podría ser la candidata y posible futura presidenta al año que viene en las elecciones presidenciales en el país vecino. ¿Estamos frente a un lawfare? ¿Estamos frente a una persecución política? ¿Qué alternativas tiene Cristina? ¿O realmente cometió pues un caso de corrupción, que es lo que se la acusa? De eso estaremos discutiendo. Pero también en el contexto nacional, el día de hoy se inauguró la Cumbre Nacional en contra de la discriminación y el racismo, inaugurada por el vicepresidente David Choquehuanca y distintas autoridades de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, que fue, vamos a decir, la implementación de una recomendación que ya venía del informe del GIEI después de todo lo que pasó en el 2019, a raíz de justamente las expresiones de discriminación que se vieron en octubre, noviembre de 2019 y también en el 2020 en nuestro país. Y en ese informe se recomendó que se tenía que llevar a cabo una cumbre para discutir el racismo en Bolivia, porque era pues prácticamente un fenómeno palpitante y vigente en nuestra realidad, lamentablemente en nuestra realidad social. Por lo tanto, se inauguró hoy día la cumbre, se dieron palabras para revisar todo lo que habían sido las políticas públicas en contra del racismo en la actualidad e intentar, a través de mesas de trabajo, delinear las nuevas directrices que debería tomar el Estado en sus distintos niveles de gobierno para luchar en contra de este flagelo social. De esos dos temas estaremos hablando. Adelante con la nota, por favor. Sentencia contra Cristina Kirchner. Mientras se desempeñaba como presidenta de Argentina entre 2007 y 2015. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron. Lo raro de la condena de hoy, además, que es por administración fraudulenta. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en aquella vez el 3 de diciembre, el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Desde el primer momento denunció el juicio como una persecución política y aseguró que durante más de 3 años de audiencias no se presentaron pruebas de delitos, sus fueros y seguras apelaciones la preservan de ir a prisión mientras no haya una sentencia firme de la Corte Suprema. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví.
el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí el, un 25 de mayo del 2003. Bien, ahí escuchábamos a Cristina Kirchner y no puedo evitar que esto me haga un poco de recuerdo a lo que sucedió con Lula da Silva, que también fue enjuiciado por casos, supuestos casos de corrupción, fue condenado y Lula tuvo que llegar incluso a la cárcel para después ser liberado prácticamente sin ningún tipo de delito, ¿no? Exonerado de los delitos y ahora futuro presidente de Brasil. Voy a empezar ahora contigo, Javier. ¿Tú qué, cómo ves este caso que está pasando con Cristina? Ya, primero que nada, yo creo que la primera idea central que debemos tener todos aquí presentes es el hecho que se está enjuiciando un caso por unas obras realizadas en el periodo anterior a que Cristina tenga ningún mando ejecutivo, ¿ya? Todas las obras evaluadas, enjuiciadas en este proceso, son del periodo en que Néstor Kirchner fue presidente, o de la Rúa fue presidente, o cuando Néstor Kirchner fue gobernador, o cuando Carlos Menem fue presidente. ¿Por qué eso es importante? Porque cualquiera sea la valoración que se pueda tener sobre el caso, y vamos a entrar ahí con más detalle, está claro, bajo cualquier, sin ninguna duda, que Cristina no tenía la capacidad de firmar nada en todo el periodo, de todas las obras evaluadas, de todos los proyectos evaluados. ¿Qué significa eso? Cristina no era ni la máxima autoridad ejecutiva, no era la MAE, no era la responsable de finanzas, no era auditora, no era ni siquiera, podríamos decir, un cuerpo técnico intermedio que tuviera que dar una decisión. Ella en ese periodo fue legisladora y legislar los senadores congresistas no son responsables por los actos del Ejecutivo ni en el nivel central ni en el nivel provincial. Y por el otro lado, la única vinculación que tenía con las autoridades del momento era que era esposa de Néstor Kirchner, que en ese momento primero gobernador, luego presidente. Ahora, eso como primer elemento. Entonces, Cristina no tenía ninguna forma en que pudiera ser acusada directamente de favorecer a las Robaes. Dicho eso, la acusación, la sentencia que han sacado los jueces en primera instancia, ya creemos que este es un juicio en primera instancia, una sentencia en primera instancia, parten del hecho que habría habido un favorecimiento irregular por parte del gobierno de Néstor a favor de este empresario. Cristina se ha tomado el tiempo en el vivo de que ha hecho esta tarde para desmontar punto por punto por qué no hubo tal favorecimiento, por qué no se les dio fondos especiales ni a Lázaro Báez ni a ninguna de las empresas constructoras, por qué todos los procedimientos y presupuestos avalados de los proyectos han sido aprobados por el Congreso. Entonces, si hubiera una denuncia de corrupción, tendrían que ir presos los 150 congresistas que aprobaron las leyes de presupuesto que permitieron estas inversiones, y además todos los cuerpos de fiscalía y de auditoría. Entonces, si se le está acusando a la esposa de un presidente por cumplir una ley firmada por el Congreso, que es lo que se le está acusando prácticamente, entonces sí, bueno, todo el Estado argentino también debería en cana. O sea, empezando por el entonces senador Macri. Entonces, en ese sentido, Cristina ya ha demostrado que todo esto es una falacia. Y hay un punto más que yo creo que esto sí es central. Lo que se ha buscado, lo que ha intentado el juzgado a través de los audios filtrados de las conversaciones de los jueces sobre la posible sentencia y su coordinación con fiscales, con miembros del partido de Macri, con aliados macristas, etcétera, es que se busca abiertamente inhabilitar la candidatura de Cristina. Y yo creo que, aparte de ser una falta a la justicia, una falta al procedimiento, una falta a la verdad, es además un error político total. Total, total, total. Cuando Lula fue detenido, el PT estaba en las peores horas de su historia. Había perdido varias gobernaciones, el partido está fragmentado, había sido afectado por un caso de corrupción. Cuando lo liberan a Lula, el PT es la única fuerza de alcance nacional que puede rivalizar a Bolsonaro y acaba de ganar las elecciones. Ustedes querían acabar con una líder política y lo que acaban de crear es una mártir. Después de
los casos que vea Cristina, no importa que Cristina no esté en la boleta. Si Cristina dice, votemos por Pedro, Argentina va a votar por Pedro. Si dicen, votemos por Alberto, como se dijo, voten por Alberto, Argentina va a votar por Alberto. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho la derecha es pegarse un tiro en el pie. Por su ceguera de clase media ridícula, han agarrado y han tomado la actitud de la vamos a linchar, la vamos a linchar, y lo que han generado es un mártir político. Y de eso no creo que se vayan a recuperar. Entonces, Mauricio, Javier nos menciona una serie de elementos para mostrar que fue un juicio irregular, ¿no? Escrito una persecución, la ofer, y que al mismo tiempo es un tremendo error político tan cercano a las elecciones. ¿Tú cómo ves? Bueno, a ver. Desde el principio, ¿quién era Cristina durante la dictadura? ¿Y quién era Néstor Kirchner durante la dictadura? Cristina, bueno, ambos abogados, Cristina sale de la facultad. Dicen que no se encuentra su tesis, pero asumimos principio de buena fe, es abogada. Y se dedican a bienes raíces durante la dictadura. Consiguen un montón de propiedades durante la dictadura. Consiguieron más propiedades que habeas corpus presentadas para liberar a gente torturada y gente encarcelada injustamente durante la dictadura. Se enriquecen durante la dictadura. ¿Mediante qué? Bienes raíces. ¿De acuerdo? Eso es innegable. Se vuelven millonarios. No durante la dictadura. Un poco durante la dictadura durante la democracia, durante la recuperación de la democracia. ¿Mediante qué? Se vuelven capitalistas y burgueses. Claro, claro, totalmente. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece que es muy bueno para la justicia argentina que se meta, bueno, que se acuse a alguien mediante un juicio justo, 600 horas de juicio, más de 100 pericias, más de 150 testigos, y dicen más de 3 toneladas de pruebas. 3 toneladas de pruebas. Eso no me parece exactamente un juicio poco justo. Y obviamente con todos los derechos para Cristina. En ningún momento se vulneró ningún derecho a Cristina. ¿Por qué digo esto? Insisto, me parece interesante y me parece importante que en Argentina, que al menos en un país de Latinoamérica, una persona políticamente poderosa, un oligarca, una tipa sumamente millonaria, pueda ir presa. En verdad es excelente que una élite política, oligárquica, económica no sea impune. ¿Qué es importante decir de esto? A ver, todo lo que tiene que ver, y aquí yo contradigo un poco a Javier, todo lo que tiene que ver con Austral Construcciones tiene que ver con Cristina. Pero todo. Con Cristina y o con Néstor. Entre el 2003 y el 2015, Néstor fue presidente del 2003 al 2007. Cristina fue presidenta de ahí en adelante. ¿Saben cuántas licitaciones les dieron al grupo Austral Construcciones? Que es un hecho incontrovertido, que fue corrupción, por si acaso. ¿De acuerdo? Eso es Austral Corrupciones y Lázaro Báez corruptos. O sea, no hay por dónde. Todas las licitaciones, les dieron 78% de las licitaciones entre el 2003 y el 2015. Cristina era presidenta. Le dieron licitaciones en 2003 a una empresa que nació el 2003. ¿Quién de ustedes contrata a una persona, ni siquiera una persona, le da contratos millonarios a una empresa que acaba de nacer? Eso no es corrupción, por favor. Pero, y esto es lo más divertido de todo, todas las empresas de Báez terminaron 27 obras de 51 en promedio. Esto en promedio, este dato no es totalmente correcto. En promedio, 27 de 51. Pero no se pagaron. ¿Perdón? No se pagaron. No, y eso es lo más terrible. Se dieron adelantos millonarios. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, habilitaron por medio de decretos de necesidad y urgencia, decisiones administrativas, ampliaciones o compensaciones cuantiosas para las empresas de Lázaro Báez. Perdón, ahí. Se adelantó dinero y se siguió licitando, se siguió contratando a la empresa que no construyó casi nada de lo que dijo que iba a construir, se la siguió licitando, se le siguió pagando. ¿Dinero de quién? De los argentinos. No era dinero de los empresarios Kirchner. Era dinero de los argentinos. Pero Mauricio, estamos con los datos, pero justamente Mauricio Macri impulsó una auditoría y una consultora privada sobre esto mismo que tú mencionas, y ahí justamente se esclareció de que no se pagaron obras que no fueron... No se pagaron por obras que no se hicieron. Una de las cosas a las que llegó Edgardo Ricciuti, a quien por cierto le dieron... Bueno, uh-huh.
atentaron contra su vida, por si acaso, fue que él dijo, es verdad, no se pagó del todo. Se pagaron los adelantos que se tenían que pagar por ley, porque cuando uno licita le tiene que dar un poco de dinero a la constructora para que vaya construyendo. Y se pagaron adelantos que no debían de ser. Pero es verdad, no se pagaron en su totalidad. Sin embargo, y este es el dato que es terrible, durante el gobierno, insisto, del 2003 al 2015, no estoy hablando de Menem, no estoy hablando de La Rúa, no estoy hablando de Perón, estoy hablando del 2003 al 2015. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, ¿saben cuánto dinero se robaron? Bueno, si quieren, Lázaro Báez, junto con toda esta mafia kirchnerista, $3,000 millones. $3,000 millones. Este es el monto confirmado que se le terminó pagando a Lázaro Báez por construcciones no terminadas. Eso es corrupción. Aquí, bueno, yo tengo aquí varias dudas, ¿no? De términos de justamente de que en el gobierno de Macri se intentó justamente probar, así reitero, ¿no? Y voy contigo ahí, Alem. Perdón, mil disculpas, voy contigo, Kiara. Se hacen estas auditorías, se hacen esta búsqueda. Incluso este juicio por este mismo caso no es la primera vez que Cristina es enjuiciada. Por eso, en realidad, el mismo juez de ahora que la está enjuiciando también la enjuició por el mismo supuesto caso de corrupción en el 2007, si no me equivoco. Y él en ese momento se declaró incompetente. Sí. ¿No? Y ahora se está diciendo que sí, para decir alguno de los tipos de irregularidades de este juicio, ¿no? No sé cómo lo ves tú. El primer caso, justo con lo que tú apuntabas, Andrés, la figura legal no sería enjuiciar directamente a Cristina, sería enjuiciar a las empresas que son de la familia Kirchner, porque eso sería lo correcto. Si decimos, o Mauricio afirma sin pruebas, obviamente, de que las empresas de la familia Kirchner hubieran sido beneficiadas, que no hay ninguna prueba porque no sucedió, lo correcto sería enjuiciar a las empresas, a la directiva de estas empresas, a los activos de estas empresas y no a una persona en particular. ¿Qué pasa? Este es otro caso de Lawfare, es otro caso de querer meter presa a la figura política progresista más importante de un país. A la figura política más importante de un país, quitándole lo progresista porque es la figura política más importante del país. ¿Qué pasa en nuestros países cuando tenemos una figura política que tiene un liderazgo histórico, que es progresista, que es de izquierda, progresista, como le quieran llamar? Se la tienen que quitar del camino de alguna manera. Como asesinarla sería más contraproducente, aunque ya lo intentaron con Cristina, se la tienen que quitar del camino. Camino que tomaron con Lula da Silva, inventar un juicio y meterlo a la cárcel y hacer toda la propaganda de que es un corrupto y demás, aunque no tenían ni una prueba. Lo intentan con Evo Morales también, con el tema del fraude incluso, ¿no? Es otro tipo de Lawfare, pero no lo vamos a hablar ahora. Lo mismo se hace con Cristina. Como Evo Morales es la figura más importante política de este país, lo mismo es Cristina en Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo así. ¿Por qué? Porque hoy veía varios abogados argentinos en la televisión y no en canales súper super progresistas ni súper de izquierda diciendo que este fallo es un fallo sin precedentes en Argentina por lo descabellado que es y por los cero fundamentos que tiene. Voy a explicar un poco eso. Como bien Javier explicaba, se está condenando a Cristina por supuestamente haber ejecutado obras que se aprobaron en el gobierno de Néstor, ¿no? Donde Cristina no era nada, era la esposa. Se pone 6 años de condena en la cárcel y lo importante aquí, lo dijo Cristina, es su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, que es lo que les importa, obviamente, más allá de la cárcel. Pero este fallo es ilegítimo, es arbitrario y es cobarde, y voy a explicar por qué. Primeramente es ilegítimo porque Cristina Kirchner no podía, le están acusando del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No puede cometer ese delito porque los fondos, estos fondos de esta construcción que estamos hablando, de estas construcciones que estamos hablando, no estaban administrativamente en, o sea, ella no los administraba, los administraba la Dirección Nacional de Vialidad. Y lo curioso del caso es que no los administraba el gobierno nacional, eran fondos que se habían aprobado por el Congreso y que los administraba no se dice gobernación en Argentina, pero el Estado. Como es un Estado federativo, el Estado de Santa Fe. O sea, no era el Estado central el que lo administraba, no era como parte del Ejecutivo. En ese caso, Cristina, como persona, no tenía ni voz ni voto
en la licitación, no tenía ni voz ni voto en pedir los presupuestos. Los presupuestos se aprueban en el Congreso y, como bien decía Javier, en todo caso, los culpables serían los 150 congresistas. Lo que intenta probar este fallo fraudulento, sin pruebas y mal hecho, es que los 150 congresistas eran parte de una mafia y así, o han sido obligados por Cristina Kirchner a aprobar esto. Y recuerdo que los congresistas no son solo del partido de Cristina, ni eran del Frente de Todos, ni del partido oficialista, sino eran de todos los partidos. Luego, entonces, el tipo penal que se utiliza en primera instancia es ilegal, es ilegítimo. El fallo es arbitrario, ¿por qué? Porque no tiene pruebas en el sentido de que no hay ninguna resolución administrativa, no hay ninguna potestad administrativa de Cristina directamente con esto. Además de que no hay ni siquiera una prueba, un testimonio que haya dicho un ministro tal, un asistente o lo que sea. No, yo sé que Cristina ordenó que se aprobara esto. Al margen de eso, se deja como inocente a Debido, que era el ministro de Planificación. Entonces, aquí hay un error fundamental, porque supuestamente la teoría descabellada del fallo del Poder Judicial, que es más poder político en Argentina, es que de alguna manera, como Cristina ya era presidenta, era el mayor mando, entonces se sigue en una cadena de mandos que llegan a Cristina de alguna manera. Pero ¿cómo vas a seguir esa cadena de mandos si al ministro, que era el de Planificación, del que dependía de esto, lo declaras como inocente y cortas ahí la cadena de mando? Hay un tema, lo que quiere arguir este fallo es que hay toda una mafia, como Mauricio quiere decir, kirchnerista y demás. No hay ni una sola prueba al respecto. Y al margen de eso, como no hay ninguna sola prueba respecto de esta mafia, porque judicialmente se tendría que probar que Pepe habló con Juan, que Juan habló con tal, que las cuentas de Pepe están con las de Juan, así se prueba una mafia, no es tan difícil buscar las cuentas bancarias de las personas. Digo, si esto fuera así, si hubiera tal mafia, hubiera pruebas en el juicio al respecto, pero no hay ninguna sola prueba en el juicio al respecto. Entonces, se argumenta en el juicio que hay una mafia kirchnerista y que Cristina es la cabeza y que por eso Cristina es culpable, aunque el ministro, que era el directo responsable de esto, no es culpable. Sin ninguna prueba de que Cristina hubiera metido ninguna cosa administrativa, de que hubiera dicho nada y hubiera dado ninguna orden. Luego, lo chistoso del fallo es que dice que hay un perjuicio descomunal y sin precedentes al Estado y habla de una complejidad de un plan criminal. Y nunca, y no calcula, se le da la condena máxima por este delito, Cristina, que son 6 años, cuando ni siquiera, según dicen, es incalculable el daño al Estado. Obviamente no es incalculable. Cuando hay casos de corrupción, tú sabes, X millones se dieron, no se dieron y todo esto. Uh-huh. Pero se dice que es incalculable el daño al Estado. Y siendo incalculable, como no lo calcularon, quién sabe por qué le dieron la pena máxima en primer lugar. Y hablan de la complejidad del plan criminal, que no menciona más que al ejecutor directo de estas licitaciones, que según era el amigo de Néstor Kirchner. O sea, Cristina no tiene nada que ver en el mambo y no hay ninguna prueba al respecto. Entonces es un juicio fabricado y cantado que está fabricado. Entonces, en ese sentido, hay que darnos cuenta de por qué se hacen estas cosas. O sea, uh-huh. Se quiere hablar mediáticamente, como decía Mauricio, que hay una mafia, que Néstor y Cristina se robaron. A ver, si Néstor y Cristina se robaron, ¿por qué no nos dicen en primera cuánto dinero se robaron? ¿Cómo se lo robaron? ¿Por qué, como estuvo Macri, como ha estado poco tiempo en el gobierno, ha estado muchísimo tiempo en el gobierno Macri, no ha comprobado cuánto supuestamente se robaron? Porque no hay pruebas de tal cosa. Encima, hablamos de un daño al Estado y que este juicio se tenía que dar, y Mauricio dice, sí, excelente que se haya dado, pero qué casualidad que la deuda grande que tiene Argentina, que la contrajo Macri, que tiene un juicio al respecto, no avanzó, ¿no? O sea, digo, qué casualidad que todos los casos de corrupción de del gobierno de Macri, que hay más de 80, no avanzaron. Y qué casualidad lo que sacó hoy Cristina a la luz pública, chats de directores de Clarín, que bueno, para quienes no lo saben, es como el Deber y Unitel fusionados en Argentina, es el poder mediático de derecha. Súper derecha. Y luego están en el chat los de Clarín, están los políticos del partido de Macri de derecha y los del Poder Judicial, hablando de hacer fraudes fiscales y otras cosas y de arreglar los juicios. Entonces, si para cualquier persona que tenga dos dedos de frente realmente y vea esto es un caso montado.
Y lo que dice Javier es muy importante. O sea, Cristina es la figura del, política más importante de Argentina ahorita mismo. Si Cristina mañana dice, como dijo Evo, voten por Lucho, van a votar por quien sea, porque finalmente no es Cristina. Es el bloque popular que se articula bajo una agenda. Y toda la gente decente y moral de Argentina, que no tiene prejuicios raciales, clasistas y demás, está detrás de esa agenda popular y denuncia esto. Se ha denunciado en la Universidad de Buenos Aires al juez que está llevando el caso, que es docente, y se lo quiere desconocer justamente por esto. Eso nada más. Justamente, tanto Javier como Kiara hablaron de este otro de los escándalos, digamos, de este caso, que fue la revelación de este grupo de Telegram, ¿no? Que... Bueno, son dos escándalos. Uno es de que se comprobó de que en un vuelo a una isla privada en un lago, perteneciente a un magnate inglés, cuatro jueces, coincidencias, estaban en el vuelo, entre ellos uno de los que está acusando a Cristina Kirchner, y que si bien ellos negaron de que estuvieron juntos antes del juicio en aquel vuelo, pues bueno, fue fácil comprobar en toda la cuestión de los asientos de que estuvieron, y que además existe... capturas de un chat de Telegram en el cual se ve que hablan incluso de crear pruebas falsas, ¿no? Ese es otro de los elementos, no sé cómo tú ves. La justicia es la justicia, compañero Andrés. No sé qué decirte. Todo es una maña entre todos. Bueno, hay dos mínimos comunes que estamos entendiendo a nivel latinoamericano. Uno, la justicia es... No quiero ser agresivo porque quizás en algún momento yo caiga y me va a caer la pesada. Entonces, yo prefería decir, no son muy efectivos a la hora de ejercer la justicia. Y por consecuencia pueden, no voy a decir manipular porque igual me puede pasar algo, voy a decir que pueden modificar algunos datos para poder incriminar a otras personas injustamente como la señora Kirchner. Yo lamento mucho que haya sido de esta forma, la justicia haya actuado de mala fe con la señora Kirchner y solo le haya dado 6 años. Yo creo que se merecía los 12 años que le estaban pidiendo, considerando que sí hay un monto, ¿no? Yo había buscado y eran 50 mil, un poco más de 50 mil millones de pesos argentinos. En la traducción en dólares son más de 3 mil millones de dólares americanos. Ya, mi amigo diría cuántas salchipapas se puede comprar con eso. Es risible el escenario que vamos a poder tocar de debieron hacer eso, no debieron hacer eso, es injusto, no es injusto. Ya está, la ley ya está. ¿Qué implica estos escenarios? Estos escenarios implica qué está pasando con la izquierda en Latinoamérica. Y ese es el segundo mínimo común denominador. El segundo mínimo común denominador está que así como los partidos de derecha fueron altamente criticados y lo tienen que ser por todo su nivel de actitudes vandálicas a la economía nacional de los países de Latinoamérica, la izquierda está actuando de la misma manera. ¿Qué pasa con la señora Kirchner? Proceso de juicio. Perfecto, aplaudible. Tenemos el caso Ítems Fantasmas, que ha implicado a algunas personas y deberían estar más personas implicadas. Recordemos a la señora Sosa que le dijo, usted, señor Johnny Fernández, también está implicado con los Ítems Fantasmas. Y se quedó ahí. ¿La justicia ejecutó algo? No, vuelve a ser, no es corrupta, es imparcial. Ya, siguiente escenario. Tenemos al señor Oliva y al señor Paz de Tarija que están en el mismo proceso. No vamos a decir que es lawfare, que son víctimas de la judicialización. No, seamos realistas, seamos realistas. La señora Kirchner robó, hay pruebas, robó, es una ladrona, están las pruebas. El señor Oliva y el señor Paz... ¿Cuáles son las pruebas? 3 toneladas de pruebas. No, pero ¿cuáles? Así, seamos puntuales. ¿Cuánto has robado? No he leído el juicio antes. La bóveda que existe en la casa de los Kirchner en Calafate, que no sé si es donde se está yendo. Pero entonces dice que... los bolsos, el tema de sacar dólares de una iglesia. ¿Eso es prueba legal? Debería, ¿no? No, es que digo, ¿cómo y cuánto? Es básico. Si dices que alguien ha robado, si afirmas que alguien ha robado, tendrías que saber cómo y cuánto. ¿Cómo y cuánto? Pero lo han comprobado. O sea, está en las cuentas. Eso estamos diciendo. O sea, los Kirchner tienen ese dinero a más.
No, no, sacaron de Calafate, que era la casa de... No, que, sacaron de dinero de Baez, Calafate, de casa más dinero de Baez, del declarado. De casa de espera, Baez, no, no, de espera, casa de no, Baez, pero Calafate no es la casa de Baez. Lo de los bolsos es lo de Baez. Pero Calafate no es la casa de Baez. Quisiera de los quisieran mis segundos. Sí, es que es importante, si estamos hablando de que hay pruebas... Está bien, Andrés, hay que seguir las pruebas. Voy a rectificar, creo que se han enojado por defender a una señora Kirchner que se hizo burguesa en épocas de dictaduras. No, bueno, es comunista, por defenderla a esta no señora que en vez de apoyar lo que ella dice apoyar a lo popular en dictaduras, se enriqueció en época de dictaduras. Porque si las ofendemos, aquí los compañeros del MAS se van a molestar. Vayamos a lo siguiente. Asumamos que la señora Kirchner es inocente, limpia y pura económicamente, y una de las más transparentes a nivel de Latinoamérica. Perfecto. No importa. El hecho es que ya está sentenciada. Y en esa sentencia implican muchos escenarios políticos. ¿Qué pasa con la imagen de la izquierda? Eso es una verdad. O sea, ya no es el bloque latinoamericano. Hablemos del señor Petro, que es el siguiente señor que está nomás. A ver, el señor Petro, que está a favor del pueblo, viene de la izquierda revolucionaria guerrillera, en los últimos días aumentó el salario a los diputados. Consideremos, un diputado gana más de $7,000 en Colombia y el básico es $200 mensuales. Vuelve a ser la izquierda, que es nefasta. Pero no, la señora Kirchner, en su completa inocencia, puede llamar y decir, vamos a votar por el señor Alberto Fernández o por fulanito de tal. Y va a ganar el fulanito de tal en tanto responda a los discursos de la señora Kirchner. Eso es falso, señores. Y eso es falso por el siguiente sentido, bajo la misma analogía que hacía el compañero Javier. El señor Evo Morales apoyó discursivamente al señor... Luis Arce Catacora, se me olvida que tenemos un presidente, al señor Arce Catacora, en función a que el señor Evo Morales quiso ser senador, se lo negó. Quiso administrar el poder desde la senaduría, se lo negó. Después quiso ser un asesor mediático o a distancia del señor Arce. El señor Arce lo negó y ahora el señor Evo Morales, ¿qué hace? ¿Es un aliado del movimiento al socialismo o es el enemigo del movimiento al socialismo a la cabeza del señor Arce Catacora? ¿Se dan cuenta? Entonces, la señora Kirchner, ahora que no está y no va a poder estar dentro de este escenario, llamará a votar por alguien que no le obedezca. Entonces, vuelve la mirada, ni siquiera del caudillo sindical, vuelve la mirada monárquica de yo rey, yo reina, digo que él es el peón al que hay que seguir. Entonces, ¿eso es política? Eso es política, pero bueno, vuelvo a decir, me retracto. La señora Kirchner, limpia de toda culpa, fue injustamente encarcelada a 6 años y a que sus bienes sean reapropiados por el Estado, por la cantidad afectada al gobierno, por los más de 3 mil millones de dólares, el gobierno le va a quitar todas sus propiedades. Hay que aplaudir esas políticas, hay que aplaudirlas. Y eso debería pasar en Bolivia. ¿Pasará? Dos preguntas quedarán. Una, la primera, es ¿realmente Cristina no va a poder participar de las elecciones? Eso es lo que ahorita responderemos. Y por otro lado, si estamos hablando de 3 millones de toneladas de pruebas. No, 3 toneladas. Ah, perdón. 3 toneladas de pruebas, bueno, debería ser algo, creo que, más fácil de evidenciar y de señalar. Pero bueno, eso lo estaremos discutiendo ahorita que regresemos del corte. Sin analfabetos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bien, volviendo ya, dándole cierre a este tema de Cristina, porque tenemos otro tema más del cual comentar. Preguntarles, ¿realmente Cristina no va a poder presentarse a las elecciones del año, como mencionaba Alem? Y bueno, si vamos a hablar de pruebas o que ya es un hecho contundente, voy a pedir más precisión en los datos. Ya voy a ser un poco exigente con eso. Empezamos de este lado, ahora contigo, Mauricio. Ya. En la bóveda de la casa Calafate, construida por los Kirchner, se encontró más dinero del que habían declarado los dos Kirchner. No solamente eso, se encontraron cuadernos dando órdenes de sacar dinero de las bóvedas de Calafate y de mover en bolsas más de $9 millones. Pruebas. Hubo más de 45 mil kilómetros cuadrados de tierras asignadas a Lázaro,
¿Quién asigna tierras normalmente? Me parece que el Estado. ¿Quiénes estaban a cargo del Estado? Los Kirchner. Máximo Kirchner tiene 27 propiedades, todas heredadas por Néstor. No todas declaradas por Néstor, muchas de ellas adquiridas mientras era presidente. Contaron 5 millones de dólares en La Rosadita a pesar de que lo negaron. Y existen al menos dos propiedades no declaradas durante la dictadura que las declararon en 2011 o el 2012. ¿Adivinen para qué? Para lavar dinero. ¿De quién? De Lázaro Báez. Justamente ese es el tema. Lázaro Báez es un corrupto. Yo creo que los cinco vamos a estar de acuerdo con ello. Fue un ladrón, insisto. Sí hay la cifra, 3 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares se han robado, Lázaro Báez. Y le seguían dando contratos desde el 2003 al 2015. Ah, pero Cristinita, por favor, solamente es multimillonaria, no le den tanto palo. Incluyendo el Congreso, digamos, que le daba esas explicaciones. Es que ahí vuelvo al punto. El Poder Ejecutivo, en primer lugar, y esto es bien importante, durante las presidencias de Néstor y Cristina se remitieron proyectos al Poder Legislativo. No nacieron en el Poder Legislativo, nacieron en el Ejecutivo y se las remitió al poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos que se hagan ampliaciones, compensaciones, etcétera, pero declarando decretos de necesidad y urgencia. Es decir, necesitamos el dinero ya, para robar ya. Ahora bien, respecto al tema de la inhabilitación, porque ya es un hecho incontrovertido. Ah, y por cierto, no se puede seguir un juicio por cuestiones de corrupción intuito persona a una empresa. Eso es básico, ¿no es cierto? Es contra quien es parte de. ¿Y quién era parte de? Cristina era socia, ¿no es cierto? Ya, ahora siguiendo al punto rápido de la inhabilitación. Lo han dicho muchísimas veces los abogados, opositores, peronistas, no peronistas. Esto va a llegar a segunda instancia, va a tardar más tiempo, no alcanzan a inhabilitarla para el 2003, qué pena por el pueblo argentino 23, que va a tener la posibilidad de votar por una corrupta, por una burguesa, oligarca, corrupta, qué pena, pero no van a alcanzar, entonces no llegan a inhabilitarla. Yo me quedo con lo que dijo Cristina. Yo no voy a ir ni a diputada, aunque ya había dicho eso y fue, ¿no? Para salvarse de la prisión. Y no voy a ir ni a presidenta ni a nada. Ya mintió antes y mintió hartas veces. Insisto, hasta con las propiedades que dijo que tenía y había tenido muchas más. Entonces, yo no sé si creerlo, pero no la pueden inhabilitar, no alcanza. Eso no es prueba, son de Izquierda y Santos. No es cierto. No, y ganó el juicio, igual que Bolivia en el Silal. Vamos, tío Kiara. Ya en primera instancia, Mauricio, que es abogado, debería saber que Lázaro Báez, que no es ni familia ni nada de Cristina, ni de Néstor, ni de su hijito, ni de su amiguito, que él tenga tierras o se las haya adjudicado el Congreso, lo que sea, no es culpa ni de Cristina y tiene que ver con todo un Estado corrupto y un Poder Judicial corrupto que es el argentino, que es lo que intenta desmontar el progresismo en todo caso. Luego, noticia aquí para los compañeros que se andan mofando de que burguesía, que no sé qué, léanse unos libros de qué es peronismo, qué es kirchnerismo, no es para nada comunismo, o sea que ni al caso. Luego, sí, claramente puede, este es un primer fallo en el juicio, Andrés, entonces no es que Cristina esté inhabilitada todavía porque puede haber casación, justamente hoy yo escuchaba al abogado de Cristina hablando de que se va a hacer la apelación. Entonces no está cerrado el caso de que ella pueda postularse para nada. Habría que leer el juicio, compañeros. Luego, qué chistoso que con los no sé cuántas toneladas de supuestas pruebas no nos puedan decir hasta ahora los compañeros ni nadie cómo ni cuánto ha robado supuestamente Cristina, porque estamos hablando del juicio propio. Perdón, aquí tú estás diciendo que son 9 millones de lo que robó Cristina. No, 9 millones, entre otras cosas, que estaban en Calafate. No, ya, no, a ver, estamos hablando. Segundo. Estamos hablando de este juicio. Que dices que toneladas de dote. Sí, el dato sí. Son 3 mil millones de dólares de perjuicio. Y eso se sabe que está con Cristina. No. No se sabe eso. Que fueron defraudados y hubo corrupción con 3 millones. Pero vinculación con Cristina, se ha probado. Vinculados con Cristina, claro. Se ha comprobado que ya tiene ese por dinero. Por eso, claro. A ver, vinculados claro, eso sería, claro. Tendría que demostrar eso para decir que ya lo robó. No, pero bueno, de por sí haber declarado tantas propiedades. Yo sé, puede no ser, puede ser corrupto en otras cosas, puede ser. Pero no firmó el recibo, Cristina. Pero hablando de eso. En otras cosas, ya. Está bien, no firmó el recibo. O sea, no hay factura.
No hay factura. No hay factura. Pero entonces, ¿cómo se la puede señalar? Vuelvo al punto. Es que vuelvo al punto. Dinero no declarado, propiedades no declaradas. No, en este caso particular, en otros puede ser curto, no, pero es en este. Por eso, todo ese dinero estuvo totalmente relacionado en fechas, y pueden ver las fechas, incluso con visitas de Lázaro Báez a los hoteles de Cristina en esas fechas, depositando dinero mucho más alto del que debería por una noche de hotel. Entonces, no es un tema de no hay pruebas, es que hay muchísimas pruebas. Dale, quiero. A ver, cuando tú haces una estafa millonaria, obviamente lo que se puede ver es que está en tus cuentas bancarias, cómo se depositó, cuándo se depositó y qué se hizo. Y eso no ha pasado. No hay pruebas de tal cosa. Se está hablando de que hay corrupción en el tema de las empresas de Lázaro Báez. Ok, hay corrupción. ¿Cómo ha estado Cristina metida en esto y cuánto ha ganado? No existe porque no. O sea, digo, si aquí Javier me hubiera pagado $40,000 por una cosita, yo tendría esos $40,000. Y si como autoridad yo le hubiera pedido a Javier que lo haga, hubiera hecho una carta, le hubiera pedido a alguien de por medio y estaría la prueba. O sea, lo que aquí afirman los compañeros es una total mentira. No hay pruebas. Número uno, Cristina no tenía capacidad. El Congreso aprobó esos presupuestos y eran de la gobernación de Santa Fe, no eran del gobierno nacional. Entonces, no hay dónde perderse. No, de Santa Cruz, no hay dónde perderse. Aquí lo que afirman los compañeros es total mentira. No hay las toneladas, como el fraude monumental que hablábamos en las elecciones de aquí, que seguramente habían toneladas de pruebas, pero el año del gobierno de Áñez no lo pudo comprobar. Igualito aquí, el tiempo, más de un año de gobierno de Macri, no lo pudo comprobar. Tan fácil sería ver las cuentas bancarias, ver a quién se depositó, cómo se depositó. Pero aquí, lean, por favor, la conclusión del juicio. No se dice en la conclusión del juicio que en cualquier sentencia se dice cuál es el perjuicio no es el económico completo, y cuánto. No se dice cuánto ha sido el supuesto perjuicio, no, porque completo. No se ha calculado, porque sencillamente no hay un nexo entre Cristina y este caso de corrupción, que es una licitación que ha sido aprobada por el Congreso. Luego, defender, y una cosa importante para concluir, defender a Cristina es defender a la democracia en Argentina, porque Cristina, repito, es la figura política más importante de Argentina y es una figura política electa. Y eso es lo que se... A ver, el fondo de este asunto, aquí los compañeros parece que se informan por Clarín seguramente de la realidad argentina, pero el fondo de este asunto es que el pueblo argentino le ha votado a Cristina y ha reelegido a Cristina y ha reelegido a Néstor muchas veces. Y el pueblo argentino sigue apostando por un modelo político progresista, porque Macri los ha dejado en la miseria, con una deuda que hasta ahora no se hace juicio y aquí los compañeros no se rasgan las vestiduras. Pero el fin de todo esto es que se tiene que defender la democracia. Este es un juicio que, uy, qué casualidad que nazca, que salga el fallo un año antes de que Cristina pueda postularse a la presidencia, ¿no? Qué casualidad, por favor, no somos tontos. O aquí los compañeros creerán que somos tontos, pero no somos tontos. Sale el juicio un año antes de que Cristina se pueda postular. Qué casualidad. No solo le ponen 6 años de prisión, 20 años de prisión, sino inhabilitación de por vida de cargos públicos. Y lo que ocurre es que se quiere coartar la democracia. Hay un liderazgo político y un proyecto político que tiene más apoyo, que es obviamente el que no les conviene, el que no les conviene a las oligarquías, a los de Clarín, al Poder Judicial. Entonces se lo quiere deshabilitar. Entonces, defender a Cristina es defender a la democracia ahora mismo en Argentina. Argentinos y argentinas que no son los fans número uno de Cristina ni del peronismo, el propio Partido Comunista, que critica muchísimo de la tibieza de Cristina y de Alberto, está defendiendo a Cristina, porque una cosa es apostar o no por un proyecto político y otra cosa es querer, como dijo Cristina, presa o muerta me quieren. Quieren matar al liderazgo político porque no tienen manera de convencer a la población de que les vote. Entonces, repito, defender a Cristina es defender a la democracia, porque este es un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Ale. Andrés. A ver, no sé por dónde empezar con la inocencia, para defender la inocencia de la señora Kirchner. Es un poco difícil. Voy a tocar un tema más abstracto. No quiero que me estén gritando ahora en la segunda intervención y quizás la última. Cuando se asume un cargo político, social, académico, intelectual, doméstico, yo creo que
bajo el criterio teórico de varias corrientes, prima un escenario, ¿no? un concepto que es la ética. Y el concepto ético tiene que ser una variable que tiene que sujetarse a lo personal y a lo colectivo. Y a lo personal en función a no utilizar a las personas básicas para que me defiendan. Yo, en mi calidad de alem, tengo que saber batallar mis propias guerras, no necesitar del compañero Mauricio o de otros compañeros que digan, no, el alem es inocente, el alem... No, yo debería tener esa ética, pero no la tengo. Y como no la tengo, hablando de la señora Kirchner, tengo que llamar a los movimientos sociales, a los piqueteros, a los compañeros, a los amiguitos, a los aliados políticos, para que me defiendan. Y eso no es ético. Eso es utilizar, eso es ser inclusive, rescatando la palabra democracia de la señorita, no se vaya a ofender, Kiara, no es ético democráticamente. Tendrías que tener en el alto valor teórico de ser transparente en tu escenario público, en tu escenario económico. Y obviamente cuando ya surgen ciertas dudas y en esas ciertas dudas aparecen ciertas pruebas que pueden ser nada, 3 toneladas no es nada. Esas pruebas tan chiquitas que me incriminan como corrupto, como ladrón, como criminal de un Estado. Estoy hablando de mí, cuidado, se ofenda a la señora Kirchner, no vayan a enojarse. Yo debería por lo menos dar el paso al costado. Y en ese paso al costado dejar que se haga un proceso transparente en el marco de las legalidades. Más allá de que la legalidad que yo mismo he creado, sea corrupta. Yo debería dar, eso es ético, eso es ser democrático, eso es ser transparente. Pero obviamente, en el último escenario político internacional de Latinoamérica, nos hemos chocado con muchas variantes que los gobiernos benefician a las empresas privadas, sean mineros, sean terratenientes, a nombre de sectores vilipendiados, sectores empobrecidos. Estamos metiéndonos en actos de corrupción, tipo CAMSEC, Fondo Indígena y demás escenarios. Eso no es ético, eso no es democrático, eso es ser criminal, eso es ser maleante. Estoy hablando de mí. Cuidado, se ofenda. Es lamentable porque mucha gente históricamente le ha apostado a la izquierda y hoy por hoy les están traicionando a esas personas que han dado su vida históricamente. Alem, pero ¿no sería una injusticia que suceda lo mismo que con Lula? Sabiendo los paralelismos, por ejemplo, me refiero... Andrés, no podemos hablar... No, Andrés, no, es que me parece... Mira, déjame concluir la pregunta. Dale. Pasó lo mismo con el grupo de Telegram, ¿no? En que Sergio Moro, que era juez de parte del caso, después ministro de Justicia de Bolsonaro, también se reveló Telegram en el que él estaba inventando el caso contra Lula. Había una seguridad de que había un caso de corrupción en términos del triplex, de que supuestamente tendría Lula, etc. Y era una seguridad, era tan seguridad en los medios de comunicación que fue condenado. Pero después sale que no había habido tal corrupción. Eso no es una injusticia y no es justamente un atentado contra la democracia que se inhabiliten candidatos con mayoría de popularidad frente a los procesos electorales. O sea, no digo, capaz si Kirchner es culpable. Mira aquí lo con lo que estamos charlando, capaz y sí, se tendrá que ver hasta marzo, ¿no? Pero y si no, eso no sería una injusticia como con Lula. Perdón que me ría, Andrés. Bueno, ya, no sé. Yo he sido funcionario público de muy bajo rango y he visto las cosas sucias que hay estando en bajo rango. Ahora, a ver, cuando va a la izquierda al gobierno, manual del perfecto idiota latinoamericano, Asamblea Constituyente, los bonos y concepto del populismo y democracia. Concreto a la pregunta, porque no estamos con mucho tiempo. Bien. En función a eso, eso hacen los de izquierda. No se meten con el problema de la justicia, sigue siendo corrupto y criminal. Uy, ya me metí en problemas. No se meten con el problema de la justicia, no se meten con el problema de la violencia económica. Prefieren dar limosnas al pueblo antes que resolverle el problema. Por consecuencia, la justicia que ellos ahora dicen somos víctimas, es la justicia que ellos han parido, es la justicia que ellos han alimentado. No, pero es entonces, si Lula, si se repitiera lo de Lula, sería una injusticia, digamos, ¿o no? Yo ya te he dicho. Porque salió inocente. Yo fui funcionario de bajo rango y vi altos niveles de corrupción. Entonces... Dudo,
no que, Lula, decir... vas, que dudas que Lula sea inocente. Dudo, oye. Dudo bastante. Vamos, concluimos contigo, Javier. Ya, a ver, por orden de importancia, ya. Uh-huh. Sobre el tema de la tierra, las provincias argentinas desde la Constitución de 1858, resultado de la Guerra Civil, tienen protestas sobre los recursos naturales de sus provincias y sobre la distribución de tierras en sus provincias. Entonces, todas las tierras concedidas a Lázaro Báez son responsabilidad de los gobernadores en las que se les ha concedido, no es responsabilidad del gobierno nacional. Néstor fue gobernador, y ahí voy al punto central de esto. Todos los actos que podrían vincular a Lázaro Báez a alguna actividad de Kirchner es a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner lleva muerto 10 años. El expresidente argentino lleva muerto 10 años. Están tratando de meter a la viuda de un político por el supuesto crimen, que hasta ahora no han demostrado que Kirchner haya recibido un solo bolso de plata. Él. O sea, es decir, yo puedo detestarla a la señora Áñez. Yo puedo detestarla. Yo jamás, por una cuestión de dignidad humana, voy a decir que detengan a su hija. Eso es lo que está pidiendo la derecha. Está tratando de castigar a Cristina por las acciones de Néstor. Además, acciones que, vuelvo a decir, como muy bien ha dicho Andrés, no están comprobadas, no están demostradas. Se ha demostrado que los amigos de Néstor eran corruptos. Ya, eso sí se ha demostrado. ¿Néstor estaba metido en la corrupción? Eso no se ha demostrado. Y, peor aún, ¿qué tenía Cristina que hacer? Cristina no tuvo ningún rol administrativo en la empresa de la familia. Cristina nunca tuvo un rol ejecutivo durante todos los actos de corrupción. Es más, cuando Cristina es reelegida, no hay ni una sola obra del Estado Nacional concedida a Lázaro Báez. Ahora, pero para ver el grado de cinismo, el grado de maldad que tienen estos tipos, voy a remitirme a algo muy obvio. 50 de las obras de Lázaro Báez, el empresario que se está juzgando por esta falta de plata, las hizo con Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, con la misma empresa. Esas obras defraudadas se las hizo con el primo de Macri. ¿Dónde está Ángelo Calcaterra? ¿Dónde está? ¿Está detenido el juicio? ¿Por qué no está detenido? O sea, se le hizo el juicio a Lázaro Báez. Y se demostró que Lázaro Báez robó plata. Pero robó plata con Ángelo Calcaterra. ¿Dónde está el primo de Macri? ¿Cuándo vemos la sentencia para el primo de Macri? ¿Por qué él no está ni siquiera en la lista de acusados? Ahora, para el ángulo político, que yo creo que esto es lo fundamental. Hacen esto en Argentina porque el peronismo logró, a través de un gobierno de derecha, pero gobierno peronista, desmontar el ejército argentino. Si hay un país en Sudamérica donde no puede haber un golpe de Estado, es Argentina. Menem los desarmó. Menem eliminó el servicio militar, Menem les quitó presupuesto, los vendió las armas. Mauricio, yo te respeté, respetame. Menem eliminó el servicio militar. Menem desarmó el ejército, vendió todas las armas, cerró las fábricas de armamento. Menem permitió que se le hiciera juicios a militares por abuso de derechos humanos dentro del servicio militar, por ejemplo. Entonces, resultado de las acciones de Menem, el ejército argentino no está en condiciones de hacer un golpe de Estado. La derecha está tan desesperada que si mañana cae un rayo, lo van a culpar a Cristina y la van a llevar a 10 años de cárcel. Ahora, pero es muestra de su desesperación, y este es el tema central, esto es su desesperación. Trataron de matarla hace unos meses, no lo pudieron hacer. Ahora la tratan de detener. Esto no es nada más que la crisis moral y miserable de la derecha argentina, que, no olvidemos, es el referente tradicional de la derecha boliviana paceña. Muchas gracias, Javier, gracias, Kiara, gracias, Mauricio, gracias, Alem. No nos dio tiempo para discutir el tema de la cumbre nacional en contra de discriminación y el racismo, pero mañana le daremos un tiempo en el discurso del vicepresidente David Choquehuanca. Nos vemos hasta mañana. Muy buenas noches.